Bueno, amigos y amigas, debo decirles algo muy importante. Que hemos llegado y superado la inimaginable cifra de 1000 suscriptores. Vaya, la verdad no pensaba llegar a una cifra así de grande, y como mencioné en el anterior video, haré un preguntas y respuestas en modo de celebración. Sin más que decir, empecemos con las preguntas. Unos momentos después. David Mon me pregunta, ¿cuál es mi dinosaurio terópodo carnívoro favorito? Pues bueno, amigo, es una respuesta algo difícil, ya que no solo puedes tener un solo dinosaurio que sea tu favorito, puede ser varios y cientos, pero para mí mis favoritos son, el Tyrannosaurus, el Velociraptor, el Spinosaurus, Tiloposaurus, Allosaurus, etcétera, etcétera. Inna Velázquez me pregunta cuál es mi figura favorita de la franquicia de Jurassic Park. Pues bien, la respuesta sería algo difícil como la anterior, ya que hay tantas figuras de la franquicia que escoger una como favorita es algo difícil. Así digo que la mayoría de las figuras que han sacado, ya sea por diseño, color, calidad de detalle, esas sí me gustaron. El Indoraptor pregunta, en tu opinión, ¿cuál es el mayor error de Jurassic Park 3? Bueno, amigo, para mí el mayor error de Jurassic Park 3 fue el guión, ya que bueno, hay películas que son criticadas por el guión. Otro error es el desarrollo de personajes, ya que es algo nulo en esta película, no aporta nada nuevo en la trama, y esos son los errores que creo de Jurassic Park 3. Rubén Ba pregunta, en tu opinión, ¿cuál es la mejor película de Godzilla de la era Showa? Bueno, amigo, además del clasicazo film de 1954, que quizás sea el mejor de la era, pero no me limito a eso, ya que he visto otros que, aunque no estén a la altura del original, son buenos films. Primero tenemos a Godzilla vs. Ghidorah de 1971, Destroyer Monsters de 1968, Godzilla contra Mechagodzilla de 1974 y su secuela Terror of Mechagodzilla de 1975. Y para finalizar el especial, tenemos las últimas preguntas de Kaiju Smash, que dice, ¿qué edad tengo? Si me considero un fan de Godzilla y de Jurassic Park. Y que si estaré dispuesto a hacer una colaboración con él en el futuro. Un bueno, primero, actualmente tengo 17 y pero en noviembre de este año cumplo 18. Segundo, me considero un fan de los dos, sea para Godzilla o para Jurassic Park, ya que si echas un vistazo al contenido de mi canal, puedes ver que hay vídeos relacionados con Godzilla y otros relacionados con Jurassic Park, así que me considero un fan de ambos. En cuanto a la tercera, pues, nunca lo he pensado, ya que nunca me puse a pensar en cómo sería colaborar con otro youtuber, aunque sí he visto vídeos que hacen ese tipo de cosas. Si quieres hablar de una posible colaboración conmigo, crea un chat en YouTube y de ahí hablaremos para llegar a una conclusión exacta. Y bueno, eso serían todas las preguntas del video anterior. Si quieren saber más sobre mí, les daré dos opciones, uno que haga una lista de datos sobre mí, o la otra es hacer una segunda parte de preguntas y respuestas, eso lo deciden ustedes. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, no te olvides de dejar tu like y suscríbete para más Dimakaiju contenido. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.